Me encanta cómo hacen un doble fundido. No, pero en serio, me encanta cómo hacen el fundido, en plan, oh, y ahora sale el menú principal. Y de repente dicen, pero espera, no podemos, estamos todavía en cinemática. El fade nos ha salido, tú déjalo, ya déjalo. ¿Sabes? O sea, en plan, déjalo estar ya da todo igual. Ay, aquí me tienen. Vamos a sufrir un rato. Al menos este videojuego no es tanto sufrimiento, verdaderamente, como puede serlo el de NES. Este... Vale, no. Ok, se debe a que no le he dado a nada. Vale, vale. Este videojuego no es tanto sufrimiento como podría ser el de NES, que estoy diciendo. Vamos a jugar obviamente en japonés, ¿verdad, no? Vale, es verdad. Tengo que elegir esto. Ok. Yenica, Estela... uy. Pues te quedas tu Sarisa. Vale, a ver, tengo que cambiar a los personajes. Mi idea es jugar mago rojo, mago blanco, mago negro y guerrero. Ya está. No les voy a mentir, generalmente siempre escojo guerrero, ladrón, mago blanco o mago negro. En este caso, mago blanca. Pero me la suda todo. Voy a jugar con tres magos. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿qué me impide jugar con tres magos? Verdaderamente el mago rojo puede actuar también como un atacante físico. Y de hecho generalmente se utiliza como atacante físico, que yo sepa. Como mucho se le pone en plan... se comparten las magias. Es decir, generalmente el mago rojo va a llevar dos magias blancas, dos magias negras, creo que son. Lo que puede llevar por cada uno de los... No me acuerdo cómo era en el 1, pero... Sé por lo menos que en el Final Fantasy 3 era así. Y creo recordar que era así aquí. Vaya, pero me puedo estar confundiendo. El caso es ese. Básicamente quiero jugar con tres magos. Porque la magia negra está rota, que yo recuerde. En el de NES no, pero en este creo que sí. Y en los tres primeros Final Fantasy la magia está muy jodidamente rota, que yo recuerde. Y la magia blanca es muy importante. Pero jodidamente importante. Y luego tienes un guerrero que es un tanque. Ya está. Porque sí, el guerrero funciona como tanque en este videojuego. Creo que el monje es quien es el... ataque, el atacante como tal. Me encanta como el texto está súper mal puesto, pero bueno, que por cierto, si no ven el diseño del mago negro, ahí lo tienen. El guerrero es un tanque, básicamente. El ladrón más bien useless en este videojuego que yo recuerde. Vamos a empezar, anda, porque si me pongo a hablar voy a tardar aquí la vida. Uy.
Lo había dicho, pero es que sin querer me he puesto con la cámara. Un manto de oscuridad cubre el mundo. Los vientos cesan. Los mares se agitan. La tierra se pudre. Pero la gente espera que se cumpla una profecía. Cuando reine la oscuridad en el mundo, llegarán los cuatro guerreros de la luz. Tras una larga travesía, finalmente aparecieron cuatro jóvenes viajeros. En sus manos, cada uno traía un cristal. Ya está. Este juego con mierda, nada. O sea, en plan, te pone un par de intros y al juego. ¿Qué estás esperando? Esto es para jugar. Nosotros no somos Kojima. Que te pongas a jugar, pesado. Muy bien. A ver, por lo que veo, se puede abrir el menú con lo que debería ser el triángulo de la PSP. Y el bestiario con lo que debería ser el cuadrado. Con la B no parece que haga nada. Me muevo con la cruceta, el joystick tampoco sirve para nada, aparentemente. Y la A tampoco, por lo que estoy viendo. No puedo girarme sobre mi propio personaje, lo cual va a quedar bastante feo en muchas ocasiones, pero bueno. Objetos y cosas, magia... Obviamente no voy a tener nada, equipar, condición... Lo explico, lo de la... Oh, espera, la formación de este videojuego tenía importancia, ¿verdad? Sí, tenía importancia, juraría. Que, pero de hecho creo que está bien. Configuración. Correr activado, obviamente. Cursor. Configurar el cursor. Fijo o memoria. Memoria. Velocidad del texto a tope. Controles. Control de... O sea, color de menú. Ah, vale. Es verdad. Esto se podía hacer también. Oh, se puede cambiar en función de... ¡Qué guapada! ¡Oh! Que además hay... Esto está guapo, en verdad. Lo voy a dejar de agua, en verdad. Que es el típico. Opciones de idioma como tal. Y el bestiario también se puede acceder desde aquí. ¡Y puedes guardar fuera! ¡Madre mía! ¡No hay! ¡Qué guau! ¡Wow! ¡Wow! ¿No hay que guardar en posada? ¡No! No, that's too much. Aparentemente, o por lo que yo recuerdo en el de NES, se guardaba siempre en posadas y tal. ¿He guardado la configuración? Sí. ¿Qué es lo de correr igualmente? Ajustar el botón para correr. Ajustar. Anyway, el caso es que tenemos un pueblo aquí que podemos chequear ya que estamos. Que se llama Cornelia, y aparentemente el rey está buscando a los guerreros de la luz que menciona la profecía. Esos cristales deben ir a ver al rey de inmediato. Ah, maravilloso. Bienvenidos, viajeros. Me han dicho que lleváis unos cristales, ¿es eso cierto? Es tal como anticipó la profecía de Luca. Cuando reine la oscuridad en el mundo, llegarán los cuatro guerreros de la luz. Su majestad, no tenemos la plena certeza de que estos sean los guerreros de la profecía. Pero aquí están delante nuestro con los cristales. No creo que sea una coincidencia. Guerreros de la luz, quiero encomendaros una tarea. ¿Seríais capaces de rescatar a Sara, mi hija? Garland, un caballero que solía servir a su majestad, ha raptado a la princesa Sara. Os pido ayuda en nombre de su majestad, el rey de Cornelia. Garland se ha refugiado en el templo del caos, al norte de aquí. Y hemos intentado salvar a la princesa, por supuesto. Pero Garland es el mejor espadachín del reino. Ninguno de nosotros puede igualarle. Me han dicho que queréis viajar al continente que hay al norte. El puente que permitía llegar hasta allí ha sido destruido y no es posible cruzarlo. Si rescatáis a Sara, me encargaré de reconstruir ese puente como muestra de agradecimiento. Antes que nada, voy a hacer una cosa que es... verme dentro del propio videojuego y tal. Que es algo que siempre hago con OBS y tal. Vamos a hablar con la gente. El rey está buscando a los guerreros de la luz. Esos cristales no serán...
Lo son, lo son. Vale, punto curioso. Sara en teoría es un nombre que significa princesa o algo por el estilo. Así que interesante también. Su majestad sufre una pena profunda. Se encerra en sus aposentos. Por favor, procurad que no se altere. Soy Juana, reina de Cordelia. Por favor, devolvedme a mi hija, mi querida Sara, sana y salva. Muy bien. Nunca había chequeado esta zona hoy. Roland fue una vez el más grande caballero del reino, pero el poder le confundió y le hizo olvidarse de quién era él realmente. Por favor, rescata a la señora Sara, por favor. Supongo que el correr es aquí, ¿no? Es decir, aquí parece que voy como hiper rápido en comparación al... aquí. Sí, vale, 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 ya entiendo. Empiezo a entender cosas. No, ven aquí. Gracias. Vale, ¿qué más entonces? ¿Qué más hay por aquí? Otro lugar a donde entrar. ¡Mi hermana! ¡Quiero que vuelva mi hermana! What the fuck. El rey está buscando a los guerreros de la luz. Bla, bla, bla. Mismo diálogo. Ok. Vale. Primera cosa que estoy viendo es que el juego es cutre dentro de lo que cabe. Es decir... A ver, joder, es que empezar diciendo este videojuego es cutre. Voy a hacer cabrear a mucha gente purista de los Final Fantasy. Pero no lo digo a mal, sino que quiero decir... El rollo de, por ejemplo, poner a ajustar o cosas así o estas tonterías parece un juego de RPG Maker en cierto modo. Lo entiendo, es el primero de la saga y es un remake para PSP, así que tampoco iban a hacer aquí un Final Fantasy XV, pero bueno. Esta Cornelia, la ciudad de los sueños. Vale, esto es una posada. En la posada, juraría que en la versión de NES te curabas y además guardabas. No podías guardar dentro de un menú especial, no. O sea, tenías que entrar a la posada, creo, creo. A lo mejor yo era imbécil y había otra manera y no la había descubierto. Pero creo que para guardar y para curar a todo tu equipo tenías que entrar en una posada. El rollo es que tenías que pagar para descansar en la posada y así guardar, lo cual odié en su momento de la NES, pero bueno. Hola, soy bailarina. ¿Queréis bailar conmigo? Ya está. Restablecer la armonía de los cristales. Ay, por favor, debéis rescatar a la princesa. El sabio Luca mencionó algo sobre la luna creciente y luego abandonó el pueblo. Ahora entramos a todas las casitas y tal. El rey cree que lo que dice la cree en lo que dice la profecía de Luca. Los guerreros de la luz vendrán a salvar a la princesa. Por favor, rescatad a la señora Sara, por favor. En este videojuego no se puede mover a la gente pulsando... Sí. Si pulsas varias veces hacia donde está una persona, la apartas, básicamente. ¿Qué es eso? Se mueve rápido el sitio donde está. Es curioso. Yo antes vivía al este de aquí, en la ciudad portuaria de Pravoca. Parece que hoy en día es una guarida de piratas. Vale, a ver. Esto sí me saca. Ok. Entonces, pueblos. Los pueblos siempre tienen una posada donde puedes descansar y curarte. Siempre tienen una tienda... Bueno, no siempre, pero bueno. Tienen una tienda de armas, ¿qué es esto? Una tienda de armaduras, ¿qué es eso? Magia blanca, magia negra. Y además, tienen esto que en teoría es para revivir, juraría. Nadie necesita de mis servicios, ánimo guerrero. Si un personaje cae en combate, tienes que venir y revivirlo, ¿ok? Y luego tienes que curarlo. Al menos, juraría que en el Final Fantasy 3 era así. Y en el 1 creo que también, el de NES. Y esto es una tienda de objetos que también son súper importantes. ¿Qué hace el saco de dormir? Devuelve puntos de vitalidad al grupo, solo puede usarse al aire libre. Cosa que después haría un poco también con las tiendas y tal, Kingdom Hearts, por ejemplo, que es una de mis referencias primeras que se me viene a la cabeza. Vas a comprar armas y tal. El punto es el siguiente. Las armas tienen como su propia historia y tal para cada personaje. Creo que todos los personajes... A ver, un momentito. Sí, ven que tiene cuchillo, ropas y tal, ¿no? Eso implica que al menos tienen algo de armas y tal. Y cada arma, como estoy diciendo, tiene un uso y además funciona para ciertos personajes. Por ejemplo, pueden ver que aquí el mago blanco no puede utilizar el cuchillo. El rollo es que creo que la vara, por ejemplo, es mejor para los magos como tal. Porque permite, o por ejemplo para el mago negro, que debería tener un cuchillo ahora mismo. Cosa que tienen los tres. Debería ser mejor como tal, estoy diciendo, porque el mago negro no va a atacar físicamente prácticamente nunca. Va a atacar bastante al principio, pero después no va a ser la idea. Y entre estoques y martillos, creo que martillo era mejor para el guerrero, no me acuerdo.
acuerdo. No me da mucho caso, porque de verdad que no me acuerdo y este videojuego es súper raro en ese sentido. Entonces, como estoy diciendo, eso, si quitásemos, por ejemplo, el cuchillo y se lo diésemos a otro personaje, vamos, por ejemplo, a quitarle la vara a este personaje, ¿no? Y vamos a equipárselo a este personaje. Ven que tenemos 723-156 y mejoramos el ataque a, en 1, pero bajamos la puntería en 10. ¿Ven? Esas son las distintas... o la importancia que tiene cada arma y tal. El punto de aquí igualmente es... ¿hasta qué punto la puntería afecta también a la magia? Creo que no debería. La magia debería acertar siempre, ¿verdad? O en este videojuego no. Me puedo estar equivocando, la verdad. Supongo que el martillo... vamos a comprar armas, porque en este caso es prácticamente... o sea, son tan baratas que... ¿por qué no? Así que voy a comprar también un estoque. Y de varas y cuchillos voy sobrado, así que no pasa nada. Ok, entonces si por ejemplo venimos aquí... el martillo, como ven, me da lo mismo que el estoque, pero además... más puntería, o sea que no hay ningún motivo por el que comprar un martillo, me imagino. Supongo que a lo mejor ciertos personajes como el monje no pueden llevar un estoque y por lo tanto sí pueden llevar el martillo, no lo sé. O sea, lo estoy diciendo un poco así al azar. Pero en este sentido entonces el estoque es muchísimo mejor para estos personajes. Les recuerdo por favor que si no estoy utilizando una guía para esto, tampoco quiero que nadie me explique cosas del videojuego. Quiero aprenderlas yo, a no ser que sean cosas que pregunto como tal. En este caso vemos, por ejemplo, el estoque hace más daño que el cuchillo, así que es preferible mantener el estoque aquí. Y entre la vara y el cuchillo casi que voy a dejar el cuchillo y tal. Vamos a comprar armaduras, que también son súper importantes, y la magia también es súper importante. Entonces aquí tenemos armaduras de cuero y corazas de malla. El punto, claro, es que aquí no puedes ver lo que hace cada una. Voy a comprar una armadura de cuero y voy a comprar una coraza de malla y vamos a chequear ya que estamos. Si no, siempre se puede farmear dinero, así que no pasa nada. Aquí, en armadura, ¿ok? Ven que una da más evasión y menos defensa y la otra da más defensa y menos evasión. En este caso el guerrero va a ser principalmente por básicamente cómo está configurado el videojuego, creo que... no me hagan caso, ¿vale? Pero creo que tiene que ver con la posición en la que está tu equipo. Los primeros generalmente reciben más daño. Y también tiene que ver con alguna característica de atraer... golpes, digamos, o algo de eso. No me pregunten cómo, por qué, ni cómo funciona. Sinceramente, no tengo ni idea. Pero es como creo que funciona. La ropa es mejor, en mi opinión. O sea, la armadura de cuero es mejor para... el mago blanco, en mi opinión. In my opinion, iba a decir. En my opinion. Porque aunque le baje 6 la evasión, que no es un personaje malo para evadir... es que son 3 de defensa por 6 de evasión. Y en estos casos... tú no puedes llevar nada de eso y tú tampoco. ¿Es mejor llevar la armadura de cuero? Yo creo que... sí. Yo creo que no. Se la pone, se lo dejo. Si se lo pone en óptimo, se lo voy a dejar entonces. Ok, que por cierto también podemos vender objetos, así que ¿por qué no? Magia blanca, la magia blanca es súper importante. En este caso tenemos aquí cura, día, coraza y reflejos, ¿vale? Entonces podemos ver los personajes a la derecha que pueden utilizar las magias, además de mover las manos hacia arriba como diciendo ¡yo! Entonces, cura, básicamente cura y ya está. Cosa que le voy a enseñar tanto a este caballero como a este caballero. Bueno, esto era una señorita, creo. Después, causa daño a los muertos vivientes. Es relativamente útil para el mago blanco, pero también es verdad que no quiero tampoco utilizar mucho de ello. Coraza, not bad. Y reflejos, not bad, en general. De momento voy a enseñarle coraza a este personaje y reflejos a este, diría. Reflejos no suele ser muy, muy útil. Pero tampoco vamos a encontrarnos mucha más magia de nivel 1, creo yo. No sé. De momento, vamos a chequear la magia negra que hay. En este caso es Piro, Morfeo, Foco y Electro. Podemos ver que Piro causa daños de fuego a un enemigo. Morfeo adormece a todos los enemigos. Foco hace disminuir la evasión de un enemigo. Y Electro causa daños de rayo a un enemigo. En este caso voy a enseñarle, por ejemplo, Piro a este. Electro a
Este también. Y le vamos a enseñar Morfeo a este señor también. Además de a este. Sí, porque puede pegar físicamente, al menos de momento. Probablemente la estoy cagando. Yo, de verdad, seguro me imagino muchísima gente cagándose en mí ahora mismo. En plan, ¿qué coño estás haciendo? Lo siento, no tengo ni puta idea. Y prefiero simplemente aprender poco a poco. Vas a vender lo que tengo porque total, para lo que me voy a encontrar, supongo. Why not. Pero Z, ¿por qué vende? Es que no es tan útil. Vende. Déjenme jugar, por favor. Es que me lo estoy viendo y... ¡Ah! Soy trash jugando a este videojuego. Guárdame esto. Gracias. Vale. Entonces. Esto es el mapa del videojuego, básicamente. Y ahora sí nos podemos embarcar en una nueva aventura. Por cierto, la música de batalla de Final Fantasy 1 es de las mejores que hay en la saga. Me da igual lo que piensen ustedes. Me da exactamente igual. Es de lo mejor que hay. Now, ¿qué quieren ver? ¿Qué prefieren ver? Porque aquí tengo un problema. O bien vemos los enemigos a los que nos estamos enfrentando. O bien vemos la vida y el maná. Yo creo que va a ser muchísimo más útil esto. Porque me da un poco igual a que me esté enfrentando. Sé que son los enemigos aquí y lo puedo ver ahí arriba. Así que whatever. Así que no sé. Yo creo que es mejor así. Por cierto, los personajes obviamente tienen proteger. Tienen objetos. Que no tengo ninguno, ¿verdad? Equipar, bla, bla, bla. El principal supongo que es atacar y ya está. El rollo proteger. ¿Qué hacía proteger? Vale, esto gasta 3 de magia. Esto lo cambiaron, creo. Y, por cierto, creo que en este videojuego... No me acuerdo. Vamos a intentar hacer una cosa, sí. Vale, si me lo cargo, ¿fallan los golpes? No, se redirigen a otro personaje. Esto en la NES no era así. En el de NES, básicamente, atacaban al mismo hueco de personaje, digamos. Y por lo tanto, fallaban los ataques que hacías y tal. Y era bastante frustrante dentro de lo que cabe, pero bueno. It happens, no sé. Es un juego muy, muy antiguo. Tampoco nos podemos meter con él. Y sí, a mí me encanta verdaderamente Battle Sim. De hecho, tengo la canción subida con el audio... El audio mezclado y tal en los dos. Porque todo lo que se escucha del de NES, que es la que más me gusta verdaderamente, todo lo que me gusta de esa versión, o sea, todo lo que me gusta, esa versión que es la que me gusta, todo lo que se escucha es por una parte nada más, por la izquierda. Porque rollos de NES, supongo. Vale. Quiero entrar aquí a ver qué hay. Santuario divino. A lo mejor me matan, pero quiero curiosear. Este es el santuario divino. Antes se podía entrar, pero el camino ha sido cerrado desde que la tierra comenzó a pudrirse. Viene del putrefacto de tierra en descomposición. A ver, yo no veo tierra en descomposición. Yo veo una jodida estatua aquí con cara de muerte delante mía. No, no sé ustedes, guerreros de la luz. Guerreros de la luz, pero muy inteligentes no son, no sé. En fin. Que por cierto, el mapa de este videojuego, ¿vale? Que es una cosa de la que estaba hablando. Te permite moverte de un lado a otro. Esto no es como Final Fantasy X, es más como Final Fantasy 3 en ese sentido. Y menciono estos dos juegos porque son, uno, los dos Final Fantasy que he jugado, y dos, los dos Final Fantasy que he subido al canal, básicamente. Al canal de YouTube, quiero decir. Espera. Que le estaba dando la B sin querer. Así que, básicamente son los videojuegos con los que más o menos puedo... De los que pueda hablar, generalmente. Niveles, agilidad, inteligencia, suerte. Quiero ver una cosa. Fuerza, agilidad, inteligencia, resistencia, suerte, ataque, puntería, defensa, evasión. Ataque, puntería, defensa, evasión son los que, las estadísticas que cambian por armas y armaduras, por lo que estoy entendiendo. Y la fuerza supongo que determina cuán fuerte pegas. Por eso mismo este bicho pega tan fuerte y contundente. La agilidad me imagino que tiene en cuenta la evasión y por eso el mago rojo tenía más evasión. La inteligencia supongo que tiene que ver con los PM y estas historias. La resistencia no tengo ni idea. Creo que la resistencia tiene que ver con los golpes que pegas, pero... O eso es agilidad, no me acuerdo. No, la resistencia tiene que ver con las defensas que tiene. Tiene más sentido, sí. Y la suerte en pegar críticos me imagino.
o pegar más golpes, una de dos. Pegar golpes es una mecánica súper interesante de este videojuego, que creo que no se repite. Creo que en los tres primeros Final Fantasy. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacernos un favor. El rollo es que no sé... Vale, ¿era justo cuando había salido? ¿Tengo todo el equipamiento? Sí, bueno, al menos tengo eso, qué sé yo. Vamos a subir de nuevo, que por suerte lo único que he tenido son peleas como tal, así que no va a haber nada muy muy importante de aquí para arriba. Y no sé de qué estaba hablando, se ha ido la luz, básicamente, así que no le puedo hacer mucho más, simplemente pasa lo que pasa y ya está. Voy a bajar un poquitito el volumen porque noto que está demasiado alto quizás. No me gusta que se pase de los 30, menos 30 decibelios que marcan en OBS, me parece demasiado exagerado. Y menos 20 yo creo que es más que suficiente, o sea, menos 30. Generalmente pongo el límite ahí, vaya. Entonces, nada, voy a subir y continuamos. Ok, ahora sí podemos continuar, entonces. Ahora podemos continuar. Entonces, el caso es el siguiente. Tengo que curar un momentito. ¿Cuánto gasto? 3. Todas las versiones mantienen la historia. No es tanto por la historia, sino por cómo funciona el videojuego, que es lo que más me importa. Las mecánicas y tal. Porque el DNS es jodidamente injugable en ese sentido. Pero bueno, it is what it is, supongo. Vale, estamos en el Templo del Caos. El Templo del Caos es interesante cuanto menos. Aquí podemos morir perfectísimamente. Pero aún así no creo que tengamos tampoco tanto problema para pasar esta parte. El rollo, no sé cuánto he estado grabando antes. Creo que estuve grabando más o menos media hora. Espero que no se baje la palanca de nuevo. O sea, como se vaya la luz de nuevo voy a echarme a llorar. Pero bueno, a ver. Hay un cofre aquí con una gorra de cuero. ¿Qué hace la gorra de cuero? Que debería estar en el casco. Aumenta en 1 la defensa. Y ya está, y baja en 1 la evasión, así que... Pa' ti. No sé por qué he dado toda la vuelta por ahí, pero me vale. Oh, lo de poder mantener pulsado el botón para que pegue todo el mundo es un placercito especial, la verdad. Me pregunto, supongo que entre peleas no se guarda el esto, ¿verdad? Un momento, quiero ver qué hace proteger. Supongo que proteger es simplemente defenderse, ¿verdad? Sí, eso parece. Correcto, ok. Muy buena esta canción. A ver, tristemente es la única que hay, en cierto modo. O sea, no la única que hay, pero la única de batalla, creo recordar. No sé si en estas versiones ponen música de jefe, pero 100% sé que en el DNS no hay música de jefe. En plan, jefe final, misma música de siempre. Todavía tengo la... Los PM del Mago Rojo, así que me da un poco igual todo, la verdad. Emboscada. Emboscada, sí, es enemiga. Ok. O sea, que funciona como... Tienes la iniciativa. Es como en FF10, en ese sentido, ¿no? Quiero recordar, yo jugué a la versión GBA, que sí había canciones de voz. Supongo que en GBA. O sea, sé 100% que en esta otra no. O sea, que la de NES no. A ver... poción... Tienda de lona. Vale. That's good. Bastante grande el templo. Iniciativa tu primero, emboscada de ellos y combate normal por velocidad. ¿Qué carajo es esto? Morfeo, por suerte, adormece a todo el mundo. Si hay que volver, se vuelve. Un enemigo. Ok. That's a big fucked up, sí. Morfeo. Espero que Morfeo funcione en esta versión. Porque sé totalmente que en la versión de NES
básicamente termina el morfeo cuando pasa un turno. O sea, literalmente ni siquiera es un turno. O sea, se despiertan en el siguiente turno en el que atacan. Juraría que era algo así. Es totalmente ridículo, vaya. Esta pelea es chunga, la verdad. A ver, supongo que Morfeo funciona dentro de lo que cabe. Es verdad. Voy a utilizar la pote directamente. Y voy a utilizar Piro, supongo, aquí. Ok. No ha sido suficiente daño. Me imaginaba que haría mucho más daño que eso, la verdad. Vale, no ha sido tan complicado, pero si tiras la magia adecuada. Aún así me ha gastado aquí literalmente una poti, una cura y... y un piro, ¿verdad? Son demasiados recursos, creo yo. Incluso subiendo... O sea, los niveles son una burrada en este videojuego. O al menos eso creo recordar. Vitalidad suben 24 puntos a donde va. Es un poco una salvajada, sinceramente. ¿Puedo guardar aquí directamente? Ni siquiera tengo que estar fuera... Ok, ni siquiera tengo que estar fuera en el mundo para guardar. Eso mola. Me quiero arriesgar, supongo. Si no, siempre tengo un archivo de guardado, am I right? La puerta ha sido cerrada con la llave mística. A saber dónde está la llave mística en ese sentido. O en ese caso, en ese sentido. Por supuesto, Z. A ver, ganando niveles... no tendremos mucho problema, al menos de momento. Mi idea en este Final Fantasy es farmear todo lo posible. Si no farmeas en estos Final Fantasy, te comen. Es horrible. Estos, los primeros son literalmente una farm fiesta. O farmeas o mueres. Ya está, ese es el punto. Llegas a bosses en donde dices, no tengo ninguna posibilidad de vencerlo. Es horrible. Tienes que farmear sí o sí, prácticamente. Supongo que en cierto modo también es verdad que son RPGs y... era, supongo que, relativo atractivo, sobre todo al principio, ¿no? De crear videojuegos que sean un matatiempo tremendo, como puede ser verdaderamente Monster Hunter, ¿sabes? O los MMORPG. Ok, más llave mística. Pues justo he ido a los dos sitios donde sí que había objetos. Es preferible atacar siempre al mismo, verdaderamente. Porque como siempre van a atacar... Ok, rip. Iban a salir igualmente para curarme, así que tampoco me preocupa mucho. Que igualmente no sé cuánto cuesta revivir en este videojuego, porque... tengo la sensación de que en Final Fantasy 3 o era muy caro o era gratis. No me acuerdo. A lo mejor estoy confundiendo y en este videojuego sí que costaba. Y era muy caro. Por eso el DNS me pareció tan jodidamente difícil. Pero que en este videojuego era más fácil en ese sentido. Por cierto, estaba viendo en plan las parties del videojuego y tal. ¿En FF3 era irse a una fuente o señor cura te revivía aliado? Ouch. Depende de cómo afecte este. Not too good. Voy a intentarlo. Obvio. A ver, dentro de lo que cabe, creo que tampoco debería tener tantísimo problema. Tú puedes... rip. En este creo que hay un NPC que revivía, o si no, colas de Fénix. Las colas de Fénix son carísimas aquí, al menos de momento. Va a ser mejor simplemente pelearme y ya está. Total, me están quitando 6 de vida por turno. Aguanto muy de suerte, la verdad. Ok, esos 7 sí que me han dolido una barbaridad.
Pero entre fallos y tal, yo creo que aguanto, verdaderamente. Aquí son 5. Si me cargo a ese antes de que ataque, son 4 nada más. Ok, ha fallado. Así que son 4 más 3 más 2, son 9, 10 como mucho, así que chichi. El río igualmente es llegar. Ahora, porque, bueno, supongo que fuera no debería haber nada que me mate. Pese a estar a 15 de vida. Bueno, es que estando a 15 de vida me puedo encontrar algún grupo muy, muy fuerte. El rey igualmente al que me refiero con revivir es que no sé si es caro o si es simplemente... Ya está, vaya. ¡Ey! Otro nivel. Sal, por favor. Ok, a ver. Por favor, RNG. No lo hay si no te encuentras con un dragón de la zona de nivel 3, qué meme. Recuerdo que en NES había un pony volador o algo de eso, que creo que también estaba aquí. Mad Pony creo que lo llamaban, básicamente. Que esa cosa me reventó fuerte. Caballo de loco, sí. Debería estar bien, creo. Si te sabes los putos monstruos, estás enfermo, kid. Si no puedo utilizar una tienda de lona, o sea que dentro de lo que cabe... Menos mal que he atacado primero. Ah, bueno, ha fallado igualmente. Y ha fallado de nuevo. Sé que es un objeto muy importante y bla, 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 pero... La suerte de Pokémon negativa viene en estos juegos y es de... Sí, voy a ser súper feliz jugando a este videojuego. Me cago en Dios. Ah, quiero llorar desde ya, la verdad. O sea, hasta que... Sé que hasta que no llegue al... 4, no voy a estar bien. Tío. Podemos ir a curarnos entonces. O revivir y esas cosas. ¿Cuántos kills tengo con la tontería? 487. Muy rico, muy, muy rico no soy, la verdad. Pero bueno, a ver, señor. ¿Tú me cobras por esto? 40 kills. Hijo de puta. Capitalista de mierda. Not gonna lie. 40 kilazos por curar a la peña. En fin, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Sanidad privada. Esto es Estados Unidos in a nutshell. ¿En Japón la sanidad también es privada? Creo que sí, ¿no? Creo recordar que sí. Sí, ok. Que tengo como ese recuerdo y tal. Que por cierto, cuando los reviven con uno de vida. Así que tienes que ir a curar aquí igualmente. Así que si no tienes dinero, te jodes. Es básicamente... Es Estados Unidos y la nación esta mierda. Porque además aquí también te cobran. Y además son 30. El tío no puede pagar la factura. Porque has estudiado, sí. Has estudiado lo que yo sé que has estudiado.